A finales del siglo XIX, la moda era extraer las sustancias activas de diversas plantas. Es el inicio de la farmacología. La morfina se extrajo del opio y la cocaína de la hoja de la coca. Entonces, en 1871, el gobierno japonés envió al farmacéutico Nagai Nagayoshi, de 25 años de edad, a estudiar a la Universidad Humboldt en Berlín. Nagai Nagayoshi quería identificar los elementos de las hierbas asiáticas como la efedra cínica, una planta milenaria que se conocía en China desde hacía más de 5.000 años. Trabajó hasta que aisló la efedrina en desoxiefedrina, o lo que es lo mismo, anfetamina, en un paso denominado reducción. Cuando aisló la efedrina en 1885, era un descubrimiento totalmente nuevo y por eso no tenía uso práctico. Se cree que Nagayoshi estaba tratando de crear una droga similar a la cocaína, inspirado por Sigmund Freud y su libro Huber Coca, de 1884. Nagayoshi esperaba que la efedrina se utilizara para ayudar a los pacientes con asma, pero la farmacéutica alemana G. Merck rechazó el fármaco diciendo que no ofrecía mejora con respecto a la adrenalina. Parece ser que esto provocó a Nagayoshi y trabajó en reforzar los efectos. Usó la efedrina para sintetizar la metanfetamina en 1893, pero como otra vez no pudo encontrar una aplicación práctica, la metanfetamina quedó en el olvido. El uso de la metanfetamina, de lo que estamos platicando, pues empieza a darse sobre todo en Asia, porque es donde la habían fabricado, donde pues quizá era fácil de ubicar gente que la produjera. En 1919, Akira Ogata, otro químico japonés que también estudiaba en Berlín, descubrió una forma más simple y más rápida para sintetizar la metanfetamina. A la receta de Nagayoshi le agregó fósforo y yodo, lo cual produjo el mismo resultado, pero en un polvo cristalino soluble en agua. Esto lo hacía perfecto para inyectarse. Ofreció la receta a la empresa británica Burroughs Wellcome and Company, que fue la primera en ofrecerla en el mercado europeo como tratamiento psiquiátrico. En Europa, por ahí principios del siglo XX, se conoce el efecto de la anfetamina, es un efecto realmente impactante, es estimulante, quita el sueño, quita el apetito, y aunque quizá en ese momento no le hallaban como un uso particular en la medicina. En 1934, la farmacéutica alemana Templer exploró el potencial del fármaco en el mercado, obteniendo una patente llamada proceso para la preparación de las aminas. Entonces, produjeron tabletas de metanfetamina llamadas pervitin. Se vendía el frasco con 30 píldoras digestibles. En 1939, se ofrecían al público como una forma de incrementar la concentración. Poco después inició la Segunda Guerra Mundial y el pervitin encontró su mercado en los soldados alemanes y los pilotos de la Fuerza Aérea Alemana Luftwaffe. Con el tiempo, se le llegó a conocer como la píldora Hermann Göring. Otros que también fueron clientes eran los soldados japoneses, que la llamaron Philopon, que se traduce como amor por el trabajo. A los pilotos kamikaze les daban dosis muy altas antes de cada misión, por razones obvias. Y cuando entra Estados Unidos a la guerra, ya venían las anfetaminas con ellos. Se puede considerar como el inicio de un uso no médico y, desde luego, tampoco podemos hablar de un uso recreativo. Para 1941, en México, el sulfato de anfetamina, también conocido como benzedrina, se comercializaba en un tubo vaporizador para inhalar y descongestionar las vías respiratorias. Los inhaladores de benzedrina habían sido repartidos el año anterior a los médicos en grandes cantidades a manera de publicitarlos. Aparte, tuvieron amplia difusión en la prensa de la época,
donde se anunciaba: «Sea precavido, compre hoy mismo inhalante de Benzedrina». Es un producto proveniente de la ciencia médica, un rápido alivio para las congestiones nasales. Vea rápidamente que el reconfortante vapor medicinal del inhalante de Benzedrina llega a toda la cavidad nasal. Termina la Segunda Guerra Mundial y pues ahí, por lo menos hasta donde yo ubico, pues hay como una época donde pues nadie la usa, no está como una droga popular. En esa época realmente lo que despunta mucho es el tabaco, el alcohol, como sustancias legales que viene en la época del Big Tobacco, ¿no? Cuando todo el mundo quiere que fume. Pero en Estados Unidos, en los años 50, fue la época dorada de las píldoras dietéticas a base de metanfetaminas, que al aumentar la temperatura corporal, la sudoración y el quemado de grasas les pareció que servía para adelgazar. Muchas empresas patentaron las metanfetaminas con varios nombres, como el Ovetrol. Cada tableta de 10 miligramos contenía 2.3 miligramos de sacarato de metanfetamina. A finales de esa década, investigadores llegaron a la conclusión de que las anfetaminas y las drogas relacionadas eran adictivas y que su uso constante conducía a la psicosis, pero se le restó importancia a estas investigaciones por las campañas publicitarias de las farmacéuticas que promovían su uso para quitar el hambre, aumentar la atención, retrasar la fatiga y el sueño, para favorecer la memoria y la inteligencia con duración de 6 a 8 horas. La promocionaban como la droga mágica, igual que todas al principio. La adicción es un concepto que pues uno lo empieza a investigar, uno empieza a adentrarse dentro de la literatura y pues se ha descrito dentro del paradigma médico-psiquiátrico como una enfermedad mental. Más bien una enfermedad cerebral en específico, que es crónica y que implica recaídas. La caracterizan como tal, puesto que es capaz de modificar al cerebro y estos cambios pueden ser permanentes, a pesar de que la persona deje de consumir drogas. Sin embargo, este concepto, esta definición de adicción, se ha usado simplemente, o sea, es una definición sumamente reciente que se ha ocupado del siglo XIX para acá. Hubo personas que creyeron que las anfetaminas solucionarían sus depresiones, resacas, fatigas, problemas de sobrepeso e incluso su vida sexual. La benzedrina y otras anfetaminas continuaron siendo recetadas por psiquiatras y otros especialistas para múltiples padecimientos durante las décadas siguientes. Durante los 50s y 60s se usó en la narcolepsia, el desempeño mental y para eliminar la fatiga de los alcohólicos y morfinómanos. Para los 70s y 80s, las anfetaminas, solas o asociadas a barbitúricos, se convirtieron en medicamentos de la medicina psicosomática. Acá en la Ciudad de México, el Crystal Meth, que es la metanfetamina, es directamente la llamada metanfetamina, pues empieza a haber pacientes que acuden, que dicen que empezaron a consumirla por diversas razones. En 1971, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas, donde se inició la restricción a las drogas anfetamínicas. A pesar de sus utilidades terapéuticas, se consideró que eran idóneas para el uso indebido. Los últimos años de los 80s y primeros de los 90s en México, el uso de las anfetaminas se dispersó rápidamente entre la juventud. Junto a su popularidad, creció el número de laboratorios clandestinos. Entre los deportistas, la metanfetamina se usó para mantener la masa muscular, aumentar la resistencia física y retrasar la fatiga. Su popularidad estaba en aumento. Los que la consumían hablaban de efectos placenteros. Esto se debe a que, al llegar al cerebro, crea un bienestar causado por el incremento de dopamina producida por los neurotransmisores del cerebro. Pero con el tiempo, la metanfetamina destruye los centros de placer del cerebro, dando como resultado depresión, tristeza,
desesperación. Ocasiona alteraciones en el sistema nervioso central, aumenta la agresividad y disminuye la capacidad de juicio. Es peligrosa porque produce neurotoxicidad y la destrucción de neuronas. Por todo esto, se persigue su consumo en el deporte. Si retomamos esta idea, esta definición más amplia de lo que es la adicción, uno no solamente se vuelve adicto a las drogas. Es decir, uno no solamente se vuelve adicto a sustancias que estimulan el sistema de recompensas de manera exógena. Las anfetaminas pueden administrarse por varias vías. La oral es la más común. El efecto es un poco tardado porque depende de la absorción a través del tracto digestivo. Fuera del contexto militar o médico, se empezó a experimentar con la forma fumada, que resulta muy efectiva porque los pulmones tienen una superficie de absorción amplia y contacto directo con la circulación. En realidad, no se quema, se vaporiza. Y ese vapor que sale es el que se aspira. Con la popularización de los vaporizadores y de los cigarrillos electrónicos, pues también dice, ¿qué pasa si la disolvemos en los aceites, en los líquidos que se usan para los vaporizadores? Y pues resultó ser una vía muy efectiva, muy disimulada, porque pues estas cosas tienen como olores y sabores, etcétera, y que quizá yo pienso que pues es una vía que puede generar en cierta... Ahorita la población que ha sido como el objetivo de todos estos vaporizadores es la población más joven, y mujeres. Las muertes por vapeo son alarmantes. Sabemos de las neumonías fulminantes por su uso. Entonces descubren que fumándola era mucho más efectiva y al mismo tiempo mucho más adictiva, ¿no? Las sustancias, en la medida que son potentes, generan cambios químicos, adaptaciones en el cerebro, que hacen que sean mucho más buscadas, más esta sensación de repetir la experiencia, etc. Para administrarse vía intravenosa, se tiene que disolver, haciéndola más potente al incorporarla directamente al torrente sanguíneo. Llega rápidamente al sistema nervioso central y produce los efectos. Otra de las formas que empezó a usar fue la vía intravenosa. La vía intravenosa que tradicionalmente se había usado en otro tipo de sustancias como la morfina, la heroína, etc. La cuarta opción para administrársela es inhalarla. Cualquiera de estas vías llevará al cuerpo a producir tolerancia porque puede acostumbrarse a los efectos y se requerirán dosis más grandes en cada aplicación. Su uso frecuente puede producir esquizofrenia. Un estudio en 2019 en México descubre que el 2.2% de los estudiantes de secundaria consumen anfetaminas. El joven César, de 17 años, vivía obsesionado con la idea de mejorar sus resultados en el juego, al que le dedicaba sesiones de hasta 12 horas. Todo lo que quería era llegar y encender la computadora. Jugar y ganar es lo único que pensaba. Preguntó a sus amigos buscando la forma de mantenerse más horas frente a la pantalla. Le sugirieron el uso de anfetaminas. Y así empezó a jugar en línea durante toda la noche, hasta 3 o 4 veces por semana. Poco a poco, fue dejando todo, para quedarse jugando y consumiendo. En unas semanas, estaba en un estado completamente deplorable. Me mantenía despierto con bebidas energéticas y sin comer. Cuantas más batallas ganaba, más quería seguir jugando. Cada vez que mueres, automáticamente vuelves a la zona de batalla. Entonces, es como estar en un círculo infinito y todo lo que uno quiere es avanzar y avanzar en el ranking para tener un mayor estatus. Pasados los días y semanas, llegó al punto en que faltaba a clases y usaba una botella para orinar, sin perder tiempo en ir al baño. Llegué al punto de robar dinero a mi papá para comprar pastillas. Tenía que escapar.
Cinco meses después de jugar y consumir anfetaminas, César consideró que había llegado a un momento crítico. No podía seguir así. Ya no tenía control de mí. Solo podía pensar en una forma de parar todo. Estaba tan cansado, sin poder dormir. Ya tenía varios días sintiendo que no podía más. Entonces me asomé por la ventana y quería terminar todo. Estaba temblando y llorando. Antes de saltar, sentí una mano en mi cuello que me detuvo. Su padre escuchó el ruido de la ventana y fue a ver qué estaba pasando. Lo encontró antes de arrojarse. Mi madre llegó corriendo. Todos llorábamos. Era un completo caos. El cristal aparece en ciertos ambientes a finales de los 80s, principios de los 90s. En México, el lugar donde se inicia el consumo es en la frontera con Estados Unidos, Baja California, Sonora y Chihuahua. Y al ser una sustancia que se podía hacer en un garage, sustituyó a la cocaína, que era más cara. De tal manera que de repente, cuando en la Ciudad de México no oíamos casos de gente que consumiera cristal, uno que está en el medio, pues se entera de este aspecto, te decía hace rato, pues te das cuenta que empieza a surgir, ¿no? Es una droga, pienso yo, selectiva también, no es tan popular. Esta droga se sintetizó en 1912 en la compañía farmacéutica Merck en Alemania, conocida como Empathy, Love Drug, Essence, Adam Clarity, Ecstasy, Zen, Banana Split, M&M o Éxtasis. El objetivo de la farmacéutica era obtener coagulantes de la sangre similares a la hidrastinina. A finales de 1970, un laboratorio californiano comenzó a manufacturar esta droga acompañada de publicidad que invitaba al usuario a vivir una experiencia extasiante. En los 80s, el químico Alexander Shulkin trabajaba desarrollando fertilizantes e insecticidas, hasta que fue invitado por la DEA y el FBI para ser su asesor químico. Le asignaron sustancias para que las investigara, pero por su cuenta propia comenzó otros estudios. Escribió dos libros, Pical y Tical. En ellos, describe cómo sintetizar cientos de sustancias en psicotrópicos como las fenetilaminas, que son psicoestimulantes. Alexander Shulkin volvió a sintetizar el MDMA y lo glorificó promoviendo la sustancia por sus efectos simpatizantes y con la popularización del movimiento Acid House a finales de esa década, comenzó a usarse como una droga recreacional. Fines de los 90s, tiene mucho que ver el contexto de la música, el contexto de la música electrónica. No hemos hablado de cómo esto se vincula también con el movimiento tecno, que es muy interesante, porque el movimiento tecno musical descubre de alguna manera el MDMA. El consumo de MDMA puede inducir euforia, sensación de intimidad con los demás y disminución de la ansiedad, pérdida de timidez, volviendo al individuo más extrovertido, con sensación de alegría absoluta. El MDMA, el original, el puro, no tiene tantos efectos cardiovasculares, pero si está cortada con alguna metanfetamina más potente, dan esos efectos, ¿no? Entonces, esos son uno de los riesgos actuales del consumo de sustancias sintéticas, que nunca sabes exactamente el contenido, porque ya no son las sustancias originales básicas. Ah, cuando solamente teníamos MDMA y era el éxtasis tradicional, ¿no? Y eso también desde ya los 90s, ahí dijo Madonna en algún concierto, Where's Molly, ¿no? Ya se sabía que ya las tachas ya no tenían MDMA, ¿no? Sino ya tenían metanfetamina, sales de baño o X cantidad de cosas desconocidas. En la actualidad es fácil comprar drogas. Puede ser en la calle o por internet, donde venden tabletas de éxtasis que contienen MDMA en concentraciones variadas, en el mejor de los casos, porque también pueden tener otras combinaciones de compuestos perjudiciales. Se han encontrado metanfetamina, ketamina, cafeína, dextrometorfano,
heroína, fenciclidina y cocaína. Casi todas estas sustancias producen adicción y fragmentación social. Los procesos de fragmentación y de dislocación. La dislocación es la fragmentación a un nivel social. La dislocación es la fragmentación a un nivel personal. La dislocación ocurre cuando el individuo se siente fuera de lugar, se siente desconectado con las personas que le rodean, se siente desconectado de su propia cultura y se siente sobre todo solo. Hay un sufrimiento social por parte de la persona. El cerebro humano interpreta el dolor social de la misma manera que el dolor físico, ¿no? Una de las principales causas de consumo empieza por la experimentación, el bajo costo y la accesibilidad. A los 6 meses o menos, se pueden tener algunos síntomas. Los efectos cardiovasculares, aún en personas jóvenes, pueden generar alteraciones del ritmo cardíaco. Si alguien con alguna patología cardíaca que no conozca consume estas sustancias, se le puede activar. Existen casos de muertes jóvenes por intoxicación o paro cardíaco relacionados con el consumo de cristal o metanfetaminas. Y entonces uno como psiquiatra pues empieza a recibir solicitudes de consulta. Oye, ¿por qué estás consumiendo? ¿Cuál es el problema? No, pues estoy fumando o inyectándome inclusive cristal. Uno de los grupos donde se usa frecuentemente es en hombres que tienen sexo con hombres, a través de un concepto llamado chemsex. Se le define a la combinación de uso de ciertas drogas, en particular este tipo de psicoestimulantes potentes, y actividad sexual. La actividad sexual puede ser entre dos personas o más, ¿no? Este nuevo tipo de relaciones tiene que ver con las plataformas y las aplicaciones digitales que han surgido para adquirir parejas. Y pues ese es como un grupo vulnerable. También en Estados Unidos fue uno de los grupos más atacados, donde más hubo problemas con el crystal meth en cierto momento. El problema del sexo químico o chemsex es que se usan drogas potentes muy adictivas, con consecuencias médicas y psiquiátricas. Se ha convertido en un estilo de conducta sexual de alto riesgo. Ha surgido una población específica con una serie de patologías, desde cuadros de psicosis, ansiedad, depresión, a una dependencia intensa al uso de cristal que brinca el contacto sexual y se empieza a usar en solitario todo el tiempo. Otros grupos que he visto, por ejemplo, en la Ciudad de México son gente realmente muy joven, joven me refiero a 16, 17, 18, 19, 20 años, que ya la tienen como dentro de una posibilidad de consumo y la usan, por ejemplo, para bajarse una borrachera o para no comer tanto y bajar de peso. Eso lo han hecho chicas que he conocido, jóvenes. Entonces, pues lo que vemos con la metanfetamina es que está desplazando otros estimulantes como la coca. Primavera, vacaciones de Semana Santa. Tatiana, de 22 años, y sus amigos, Patty y Ernesto, tenían mucho tiempo sin verse. Se pusieron de acuerdo para ir 4 días a Morelos. Rentaron una cabaña cerca del centro, en un fraccionamiento con piscina. Era un mini depa en el que apenas cabíamos. Fue muy lindo el viaje de ida. Traíamos marihuana y íbamos fumando en el camino. Justo antes de dirigirnos hacia Morelos, pasamos por Santa Úrsula y Patty compró pastillas de MDMA. Llegaron a Morelos ya anoche. Decidieron empezar la fiesta. Ernesto insistió a Patty que sacara el MDMA, así que los tres consumieron 1/4 de pastilla, luego 2 y hasta 3/4. La pasé muy bien, no voy a mentir. Estuve toda la noche viéndome en el espejo. Sentí que quería decirme algo. Estuvimos despiertos hasta la mañana y fuimos a desayunar. Todo bien, luego sentí la necesidad de comer más pastillitas. A pesar de que no había dormido, Tatiana comió 1/4 más aquella mañana y se fueron a la piscina. Fue divertido hasta que salieron de la alberca. Creo que me dio un choque térmico y me desestabilizó. Empecé a ponerme mal, poco a poco fui empeorando, temblaba sin poder detenerme. Mi corazón estaba exageradamente palpitando. Me dio un ataque de angustia seguido por uno de pánico. Llegó un momento que creí que me iba a morir, me aterré.
Tenía la necesidad de ingerir agua, creo que ingerí fácilmente como 7 litros. En la noche me la pasé terrible. Tenía irritabilidad, puesto que mi sentido del oído estaba sensible. Escuché el llanto de un niño toda la noche. Me estaba enloqueciendo. Terminé yendo al hospital. Ya en el hospital le tomaron la presión y revisaron sus signos. La dejaron en observación y no pudieron administrarle nada más que suero porque no sabían exactamente qué había consumido. La dejaron hasta que se le pasara el mal viaje. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Europa, aumentos en urgencias, la gente llega a urgencias, psicótica, ¿qué pasó? Pues me eché algo que pensaba que era una tacha, ¿no? O llegan psicóticos, ¿qué pasó? Fumé algo que pensaba que era cannabinoide tal o THC. La costumbre de algunos adictos es tratar de inhibir el efecto del alcohol con el cristal, como sustituto de la cocaína, pero es mucho peor que la cocaína, ya que es una sustancia que en sus efectos es más fuerte. De ahí en adelante ya las sustancias ilegales más usadas en algunas regiones, pues ya no es la cocaína como fue por muchos años, ahora son muchas de estas metanfetaminas, vamos a verlas grupalmente como las sustancias más usadas.